Él es miembro de los actuales campeones en tercias de Toluca. Los perros endemoniados, con ustedes, el Curita del Diablo. Ahí lo escuchan ustedes. Es un nombre muy querido para el Gimnasio. Y ahí viene respaldado por este, que es el Cachorro. Y tienen rivales de peso enfrente. Son tres continuadores de legados. Uno heredado por su profesor, los otros dos por sus señores padres. Y vamos, vamos a la presentación. Sus rivales para esta tarde, por la esquina técnica, en primera instancia, con ustedes, Estrella 3000. Este joven gladiador que ha heredado el nombre de su profesor y que lo ha llevado por buen camino, está destacando y bastante. Él viene acompañado por otros dos grandes juniors y en primera instancia vamos a escuchar a quién presentan. Él viene acompañado por otro junior. Con ustedes, ¡Resplandor Junior! ¡El campeón completo de Toluca! ¡Ni rudo ni técnico! ¡Destructor de talentos! ¡Así se presenta Resplandor Junior! ¡El continuador del legado de Resplandor! Esto va a estar buenísimo y ustedes van a escuchar cómo se pone el ambiente con la siguiente presentación. Y para complementar la tercia técnica, este gran técnico, este gran luchador que viene a demostrar que los exóticos también luchan, con ustedes, Cariñoso Junior. Y ahí está complementando la tercia técnica, Cariñoso Junior. Señoras y señores, va a ser una contienda que va a sacar chispas. ¡No se despeguen de sus lugares, de sus pantallas, porque lo que viene va a estar más que interesante! ¡Vámonos al anuncio oficial! Ganado de tres caídas y sin límite de tiempo por el bando rudo, Dragón Muerte. Él viene acompañado por Nessa Killer Clown. Y complementa la tercia de los perros endemoniados, con ustedes, el Curita del Diablo. Y ellos vienen bien respaldados para el Cachorro Endemoniado. Los rivales para esta tarde, en la esquina técnica, Estrella
cursi de la lucha libre. Ni rudo ni técnico, simplemente destructor de talentos. Y viene a acabar con los perros del mal. ¡Resplandor Junior! Para complementar la tercia. Otro hombre que viene decidido a acabar con los perros endemoniados. ¡Cariñoso Junior! Como referí, el espagueti que quiere que lo salude. ¡Comenzamos la primera! ¡Primera caída! ¿Cómo saluda el halcón galáctico al espagueti? ¡No se escuchó! Ahí está, señoras y señores, vamos a dar inicio con nuestra primera caída. ¡Qué presentación! Los tres juniors, los tres continuadores de nombres importantes en Toluca. Como lo es Resplandor Junior, el de más experiencia en esta esquina. Estrella 3000 que toma un nombre también bastante, bastante importante y de gran peso. Estrella 3000. El cariñoso Junior, que puede ser el más joven en esta tercia en cuanto a experiencia luchística, pero también tiene con qué. Y ahí el grito para Estrella. ¡Estrella! Y ahí vemos a cariñoso Junior saludando a su gente. Es el que nos queda más cerca. Van a iniciar las acciones. El Nessa Killer Clown y Estrella 3000. Mientras tanto, el espagueti nos tiene en ascuas a ver cómo lleva esta contienda. Dos de ellos vienen decididos a acabar con los perros endemoniados, como lo es Resplandor Junior y el cariñoso Junior. Señoras y señores, va a ser una contienda de pronóstico reservado y con grandes momentos, estamos seguros de ello. Mientras tanto, ahora sí, vámonos a la lucha, a la toma de referee para iniciar la contienda como dictan los cánones. Y Estrella 3000 que se lleva la primera impresión. Y ahí el Killer Clown que se acomoda en la cabellera. Estrella 3000 que pues también dice que no le hizo nada, que no le jaló los cabellos de la máscara a el Killer Clown. Ahí el espagueti también platicando con los dos bandos. El castigo una vez más doble. Placito que aplica Killer Clown. Y la gente que pide una más. El grito de la gente metiéndose con el Killer Clown, que también es de los elementos queridos cuando vienen aquí a la ciudad de Toluca. Vemos una más por parte de Estrella 3000 y la pose dejando fuera de combate a Killer Clown. Dice que se metió con la cabellera de la máscara. Una vez más, este espagueti anda perdido en la lucha. Mientras tanto, Estrella 3000 también ahí. La gente pide el coralillo, recriminando a el Killer Clown. La gente pide el coralillo. Adiós. Los gritos para que se anime. Se está metiendo con el referee. Se está metiendo a la gente. La gente que... ¡Nunca!
Ahora es el castigo, ahora una vez más por parte de Estrella. Una más. La patada. Una más por parte de Killer Clown. ¿Sabes? Se lo va a llevar con el toque de cuerdas. Va a contar el espagueti. Uno, dos, solamente dos. Le pide calma el cariñoso Junior. Yo creo que le beso ese espagueti. Ahí vemos una más. Una vez más poniéndose atento Estrella tras Medellín el castigo con esta yegüeta por parte de Estrella. Se va a meter o se iba a meter con la máscara. Lo va a llevar con este castigo a los brazos. ¿Qué va a intentar Estrella 3000? Castigo, dice que no se rinde. Dice que no se rinde. No, no se rinde. Castigo es al brazo y es al rostro, al cuello. Revierte Killer. Revierte Killer. Y la tiene a su merced. Lo castiga una vez más. Está llevándoselo con esta palanca. Ahí está el castigo de parte de Killer. Lo tenía en espaldas planas y ya estaba contando. Lleva dos solamente. Dice que no se rinde. No se rinde, no se rinde. Va a contar uno, dos solamente, dos otra vez. La cuenta de parte del espagueti. Está preguntando, dice que no se rinde. Revierte este, que es el Killer Clown. Lo tiene, ¿qué es lo que va a hacer? Va a buscar una rendición por el grito de Estrella. Estrella empieza a sentirse en este gimnasio del Pan Galáctico este domingo de lucha libre aquí en la ciudad de Toluca. Castigo, llevándoselo con este movimiento bien aplicado también por parte de este Estrella 3000. Vemos a Killer que sí se ve que le ha dolido el castigo a las piernas. Y Killer pues también ahí moviendo las piernas para ver qué es lo que la estrategia que va a terminar utilizando esta tarde para sacar adelante la lucha al bando rudo. Bien, castigo, ves, bienvenido castigo, pero se amarra las cuerdas el Killer Clown. Y así está haciendo el primer relevo que se está haciendo muy, muy largo. Vamos a ver qué es lo que van a hacer. Ahí vemos una vez más a Killer Clown en contra de Estrella 3000. Los dos rudos esperando, expectantes. Tanto el Curito como el Dragón. Iba a contar ya el espagueti. Ahí, buena estrategia por parte de ambos gladiadores, pero Estrella 3000 se amarra un poco para evitar el castigo. Y con ese lazo, una vez más, por parte de Estrella, se lo lleva con este derribe bien. Y ahí viene Rudo y Cursi, el destructor de talentos. Y quedan los hombres de la rivalidad, los que se vieron las caras por el campeonato completo de Toluca. Y ahí vamos a resplandar golpeando el cuadrilátero. Tiene el apoyo del público. En el primer raquetazo. No, no, no hizo mella. Le responde el Curita. Y uno más. Y ahí se están dando, se enfrascan. Se miden. Se van a dar bien el Curita con esa pasada, con ese derribe. Lo repite la dosis. Al Junior de Resplandor, uno más. Que va a ser la patada doble para dejarlo fuera. Y viene ahora cariñoso Junior, se lo va a llevar con esa tijera. ¡Qué manera de despachar al Curita del cariñoso! Y esto no lo hemos visto mucho, pero parece interesante. El cariñoso Junior en contra de Dragón Muerte. Vamos a ver el golpe de taco. Viene el rebote en cuerdas, pasada por debajo. El salto del tigre bien aplicado, repite la dosis ahora Dragón Muerte. Y una vez más el cariñoso Junior, que ahí le baila el Junior del exótico mayor de Toluca, llevándosela de esta manera. Viene las tijeras, le repite la dosis, lo que le aplicaba el cariñoso al Curita. Y una vez más ahora sí, repitiendo esa técnica, esa táctica para Dragón Muerte, se lo lleva con ese enganche. Uno más, lo repite la dosis. Está animado el cariñoso y se fue en balna con ese salto del tigre. Vamos a ver qué es lo que va a hacer.
La jarocha. Y el besito que intentaba. Esquiva este que es el dragón muerte. Va a ser un banquito, ¿no? Para que termine siendo un mortal hacia atrás. Por parte del codazo. Super codazo de poder que aplica el cañazo. Repite la vez la patada. Pide otro a la gente. Viene hacia la esquina que va a ser Moonsault. El salto a la luna se lo está llevando, lo está enganchando. Lo tiene uno, dos, tres, señoras y señores. La lanza por parte de Resplandor Junior del otro lado. El castigo al brazo. El canejo de Resplandor Junior. Se rindió el curito también. La primera caída es para el bando técnico. Y ahora el castigo también para el cachorro. Ganadores de esta primera caída, el bando de los técnicos. Ahí lo tienen, señoras y señores. Qué contienda nos han regalado estos seis gladiadores, esta primera caída. Qué buena lucha hemos visto al momento. Los técnicos andan animados, vamos a ver qué nos tienen para la segunda. Un grito para los robos. Me amenazaba el cañazo. Sí, bueno, ya hay malentendidos entre estos gladiadores. Que son rudísimos. La gente pide beso. Beso de tres, dice el cariñoso. Y ahí también el referee espaguete. ¿Qué es lo que va a hacer? Vamos a ver. Ahora, ¿quién toma el primer relevo para la segunda caída? Ahí ya. Ya ahora espagueti cambió. Cambió de bandera, parece. Ahí va a dar beso. Ahí está el beso. Ahí está el beso por parte del cariñoso Junior para el espagueti. Y parece que le gustó porque ahí va el otro. La otra por parte del cariñoso Junior. Y ahí lo tienen bien, bien amarrado este. Bien que le gustó al espagueti. Vamos a comenzar la segunda caída. Vamos por la segunda caída ahí. Ya, ya le gustó a este espagueti. Comenzamos nuestra segunda. Segunda caída. Vámonos a la segunda caída. Está bien animada. Bien animada la lucha. Y la gente está encendida. Está metida en esta lucha. Bueno, y vamos a ver la segunda caída, qué es lo que nos traen estos gladiadores, esta lucha. Vamos a Resplandor Junior, que se va a medir una vez más al Curita del Diablo. Que se han visto las caras por ese campeonato completo de Toluca, que nos han regalado una gran lucha ese domingo, hace unas semanas. Una vez más el codazo. Super codazo de poder, responde el Curita del Diablo. Viene Resplandor Junior a revirar. Lo detiene el cachorro endemoniado. Y ahí va el cachorro. El cachorro endemoniado va a sufrir en contra de el destructor de talentos. Pregunta que si también le dan. Vamos a ver a Resplandor Junior el derribe. Ahí salió Resplandor. Y no le sale a este hombre que tiene
pequeña tarea, podemos decir que es su hijo del curita. Ahí viene el curita con este enganche que intentaba, pero falla. Viene Resplandor, el rebote en cuerdas. Viene una vez más, ahora las tijeras. De esta manera, por parte de Resplandor Junior y Cachorro, que termina siendo sacado del encordado por parte de Resplandor Junior. Y las patadas que aplica este, que es el curita del diablo. Ahí el castigo por parte de Dragón Muerte. Se lo está llevando, dicen que saque a uno. Dicen que saque a uno, pero no se mete. Tampoco hay acción por parte del cariñoso Junior, que ya lo meten más a fuerza. Quedan las lazo al cuello por parte del Killer Clown para castigar al Junior, el exótico mayor de Toluca. Castigo a la espalda por parte de Dragón Muerte. Y ahí está el castigo al brazo por parte de Killer Clown. Ahí el espagueti que está diciendo que corte este castigo. Bien, la venía el lazo al cuello por parte de el curita del diablo. Está mordiendo el pecho el Killer Clown. Y ahí la patada, más bien el rodillazo a la pierna de este hombre, que es el Killer Clown. El castigo con el cinturón que ya sacó el curita del diablo. Uno más para el cariñoso Junior. Ahí está. Los dos hombres que quieren terminar con los perros endemoniados están sufriendo a manos del curita. Ahí viene el castigo. También Estrella 3000, que es castigado ya. Le iban a robar un beso al cariñoso Junior. Qué contienda estamos teniendo. Una entrada impresionante, un lleno el que se está viviendo en el gimnasio Halcón Galáctico. La patada en reversa por parte de Dragón Muerte para Cañoso Junior. Y viene una vez más el castigo. Se lo van a llevar ahí de esquina a esquina. Castigando viene Dragón Muerte con el lazo al cuello. El espagueti que ya está poniéndose a los rudos. El castigo de Killer Clown. Ya dejaron en muy malas condiciones a este que es el cariñoso Junior. Y ahí el castigo a la pierna para Resplandor, que tomaba el relevo. Pero la artimaña del montonero es la que está aplicando el bando rubio. El castigo ahora con ese castigo a la rodilla de el curita del diablo. Ya metieron una charola, ¿qué hace el curita? El charolazo a la frente por parte del curita. A el Dragón Muerte también, que se mete con la gente, el castigo con la charola. Ahorcando a Resplandor Junior, el curita intentaba ingresar al quite, también Estrella 3000. La tercia de los Juniors está sufriendo en contra de el perro endemoniado, el Larabó y el Killer Clown, los tres que han formado parte o que forman parte de una facción como lo son el curita, Dragón Muerte y el Killer Clown. Aquí está al lado de nosotros el curita. Castigo por parte de el curita del diablo, el rodillazo doble, uno más por parte del curita, aquí castigando a Resplandor Junior al lado de nosotros. Mientras tanto, en el encordado, el cariñoso que sufre a manos de Killer Clown y el cariñoso Junior ahí sufriendo. Y Estrella 3000 que ya tomó al cachorro, no, sufrió. Sufrió ahí bastante. Ahora vemos a Dragón Muerte. La patada que sigue siendo el castigo para Resplandor Junior. Ahí viene el castigo hacia el poste por parte del curita del diablo. Ya aparecieron en la toma, ya aparecieron en la cámara estos dos, Resplandor Junior y el curita. Ya se fueron al fondo del gimnasio. Ahí viene Killer Clown con esa cargada de bombero aplicada hacia el cariñoso Junior. Los tiene por todo lo alto, por todo el cielo del Halcón Galáctico. El derribe que ya aplicó. Y este Dragón Muerte que lleva Estrella
Estrella 3000, que también está sufriendo a manos de Dragón Muerte sobre el encordado. Bien, este que es el cariñoso Junior, que sufre esa patada por parte de Killer Clown. El cachorro endemoniado, esa planchita a la pierna de el rudo y cursi de la lucha libre. Ahí tiene a su merced este que es el curita castigo, la patada doble para Cariñoso Junior. Ya pueden terminar la segunda caída estos gladiadores, pero parece que quieren seguirse sirviendo con la cuchara grande. Vamos a ver si empatan la lucha o hay una reacción todavía en esta segunda caída. La salida de mantequilla por parte del Dragón Muerte. ¡El corita del diablo, el foul! Fue también el castigo con el poste. Y ahí el cachorro que iba a sufrir a manos de este que es el rudo y cursi, pero ya lo tomaron los dos. Ay, el castigo también por parte de los rudos, que están dominando ya la segunda caída, las patadas que siguen, los castigos que le están dando a estos hombres. El castigo para Resplandor Junior, el antebrazazo del cachorro, y ahora viene el corita. Parece que vio doble Resplandor Junior, pero no, no vio doble, dos, tres, señoras y señores, parece, no parece, esta segunda caída va a ser para los rudos. ¿Qué va a ser ahora? Dragón Muerte, que toma a Estrella 3000, el rebote en cuerdas, lo lleva por este lado. Sube el crotch por parte de este Dragón Muerte. Tres ha contado el espaguete. Y la segunda. Solo falta este Cariñoso Junior. Ahí viene Cariñoso. De la es castigo para el Cariñoso. Ahí lo toman de las piernas. ¿Qué le va a hacer? Lo va a cruzar. Le va a aplicar un 8. Sí, ahí está el castigo, castigando las piernas, valga la redundancia, lo va a transformar en una variante de cadenaria. Ya se rindió este, que es el Cariñoso Junior, la segunda es para los rudos, ganadores de esta segunda caída, el bando de los rudos. La gente reprueba la decisión del referee. La gente se mete con los rudos. Y la gente que se mete con ellos. Ahí está. Ahí están los gritos de la gente. Metiéndose con los rudos. Está por los cielos el ánimo de esta contienda ya. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Hay rivalidades. Ahí está metiéndose con el Dragón Muerte. Vamos a ver en qué termina la contienda. Vamos a la tercera caída. Estos hombres, vámonos a la tercera. Comenzamos nuestra tercera caída. Ahí está, se viene la tercera caída.
y cada quien toma a su pareja como si fuera vals de quinceañera. Más bien baile de 15 años, los raquetazos al por mayor. ¡Ay, surtido rico! Y el curita en contra del Resplandor Junior dándose. Y no precisamente consejos, el curita que reacciona, castiga a Resplandor. Del otro lado, cariñoso Junior que sufre con el Kill Clown. El castigo a la rodilla, esa pierna que ya tiene lastimada a este Resplandor Junior en esta lucha. También vemos a este hombre que es el Killer Clown metiéndose con la gente, tomando de los cabellos, de las greñas prácticamente. El cariñoso Junior ya lo despachó, ya lo dejó tendido sobre el cuadrilátero. Y este dragón muerte que también se mete con él, ya lo sacaron. Y el Killer Clown, que hace corajes, que hace berrinches. El castigo del corita para este que es Resplandor Junior. Venía Dragón Muerte a lanzar a el cariñoso Junior. Lo va a tomar, ahora el cachorro toma. Y se lleva bien el lazo al cuello. Lazo al cuello del cachorro, que está castigando a Estrella 3000. Vamos a ver en qué momento se recuperan estos gladiadores técnicos, porque los están llevando con mucho castigo. Están dominando los rudos desde la segunda caída y el espagueti que no hace nada. El espagueti que no castiga, no hace valer su ley. Cariñoso Junior ya regresó al encordado. El castigo por parte de Killer Clown. Y este cachorro, el castigo a la rodilla, con esa rodilla, el cariñoso Junior por parte de Dragón Muerte. Castigo que intentaban hacer los rudos con los compañeros de Resplandor Junior, pero ya aplicaron un par de salidas de bandera. Y viene Estrella 3000 con esas tijeras, esa silla vacía. Lo que nos acaba de regalar Estrella, el lazo para despachar también. ¡Ay, tío! ¡Y la patada! ¡La equivocación! La puerta para la reacción de los técnicos. Y ahí viene el Resplandor a castigar al curita. Aquí frente a nosotros lo tiene la rodilla, está siendo muy castigada por parte de Resplandor Junior. Y una más con el codo. Se prendió más la lucha. ¡Villar de la cadena! ¡Ya trae la cadena Resplandor Junior! ¡Y lo va a castigar! ¡No va a subir al encordado! ¡No! Dice, aquí se los presenta por si no lo conocen. Y ahora, otra vez muerte cachetada por parte de Resplandor Junior. ¡Uno más! ¡Y el cabezazo! ¡Otro! Y otro está aquí frente a nosotros prácticamente, cariñoso. La patada que termina aplicando. Y ahora el curita es el que sufre con la cadena de Resplandor. Lo van a subir, lo van a castigar. Ahí va. Contra este que es el cachorro. El cachorro endemoniado que está sufriendo. También ahí el curita ya a los pies del encordado.
cómo sufren los rudos ahora con esta reacción. ¡Cinturonazo! ¡Qué retumbó por todo el balcón y la gente que se anima! ¡Aún más de lo que ya estaba! ¡Qué ambiente estamos teniendo! ¡Y recuerden! ¡La lucha superestelar! ¡Es máscara contra cabellera! ¡Último latino en contra del pequeño marino! ¡Lucha de pronóstico reservado! ¡Que nos puede dar grandes sorpresas! ¡Que nos va a dar grandes momentos! ¡El grito de técnicos, técnicos! Mientras tanto, ahí en el encordado este que es... este Resplandor Junior que sigue con los castigos. El cachetadón que le propinan al Dragón Muerte. Ya lo despacharon, ya lo sacaron de la contienda. El castigo sobre la silla también para Dragón Muerte de parte del cariñoso Junior. La patada de cabrita ahí debajo del encordado por parte del Junior del exótico mayor de Toluca. Ahí viene este, que resplandor con ese charolazo una vez más para el Corita del Diablo. ¡Qué ambiente estamos viviendo! ¡Castigo a la rodilla de Resplandor Junior! Desquitándose y cobrando todas y cada una que le ha hecho el Corita en esta y en anteriores contiendas. Ahí vamos a ver el castigo por parte de Resplandor Junior una vez más a la rodilla del Curita. Le va a dar este Resplandor, ¿qué es lo que va a hacer? Castigo para Dragón Muerto, que también se está pasando de rosca. Ahí viene la patada doble por parte de Estrella 3000. ¡Qué contienda estamos teniendo este domingo de Lucha Libre! Vemos si usted nunca nos ha acompañado. Lo invitamos a que nos acompañe en la siguiente función. La verdad, va a vivir y va a vibrar con este gran ambiente como el que estamos teniendo este domingo de Lucha Libre. Sí, el fútbol es pasión, el fútbol es emoción, pero nada, nada como la lucha libre. Y por eso lo invitamos, un deporte 100% familiar, que pareciera que se van a dar todos contra todos, pero no, señores, aquí no tenemos barras bravas. Ahí vamos a ver a Estrella 3000 en contra de esa Killer Clown 2. Me lazo el cuello que intentaba Killer. Castigo, no, esquiva bien, se lo lleva con esta técnica Estrella 3000, que bien aprendió, se va al rebote, acuérdese el salto para despachar rápidamente a Killer Clown, se lo lleva la pasada, una más despachando al Killer, lazo al cuello que intenta Clown, no, equivoca. Ahí vemos una más por parte de Estrella 3000, se lo lleva con este castigo, con ese castillito en corto. Ahí parece foul del Curita del Diablo hacia Estrella 3000. La gente lo vio, pero el referee andaba distraído peleando con quién sabe quién. Viene el castigo con ese nudo a las piernas, lo tiene Estrella 3000, pero viene el hombre que, uno de los hombres que quiere destruir a los perros endemoniados. El castigo con esa patada, el cabezazo para el Curita. Una más. Vamos con la yegüita, lo toma el cariñoso Junior. Lo tiene poniéndole la pierna en la espalda. Dice que no se rinde. Y la patada a la espalda que le propina a este que es Dragón Muerte. Resplandor Junior. A la expectativa. Y ahí, qué castigo está aplicando este hombre que es el Dragón Muerte. Dice que no se rinde, cariñoso Junior. Y ahora Resplandor Junior viene a castigar al Dragón Muerte para que termine, para que suelte el castigo.
Sí, los pisotones por parte de este que es Resplandor Junior. Lo va a llevar las cuerdas. Rebote. La lanza tan característica por parte de este que es Resplandor Junior. Uno, dos solamente lo que termina por contar el referee. La patada de este que es el cachorro. Viene el Curita a castigar el trabajo en equipo. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a intentar una carreta. Ya lo tienen amarrado, ya lo tienen listo. Y ahora, ahí va para coronarla el cachorro. ¿Pero qué van a hacer? Viene hacia arriba, la patada doble. Castigando Estrella 3000 para romper el castigo. Para los técnicos, ¿qué va a hacer? Estrella. El cachorro viene, Estrella 3000, famoso tope impresionante. ¡Qué gran tope! De parte de Estrella viene la silla vacía de Resplandor Junior. Castigando al Curita del Diablo, la patada que hace el cariñoso Junior. Lo tiene el cariñoso. Le va a cerrar el castigo. Se lo tiene con este nudo. Lo tiene con este nudo. Lo tiene con el nudo. Dice que no, dice que no, dice que no, dice que no. Ya se rindió. ¡Qué manera de llevarse la victoria al bando de los técnicos! Ya rindieron al dragón muerto, pero también es difícil que reingresen tanto el Killer Clown como este que es el Curita. Y ahí está la victoria para el bando de los técnicos. Camarones de esta contienda, el bando de los técnicos. Y ahí el Curita que se mete con el cariñoso Junior, y parece que va a haber palabras de estos dos que traen rivalidad y rivalidad fuerte. Vamos a escuchar a Curita y vamos a escuchar a Resplandor Junior. Primero, el de los perros. ¡Mira los perros! Por ahí me enteré que no quisiste la lucha de Super Libre, güey. Y nuevamente vengo a decírtelo en tu cara, güey. Ten los huevos suficientes y acepta esa lucha en Super Libre y sin referee, güey. Tú y yo solitos. A ver si es cierto que eres el destructor de talentos, güey. Mira, cabrón. Te falta mucho. Te falta mucho para una lucha en Super Libre conmigo. Pero saben una cosa, hoy estoy de buenas. Y hasta fecha le voy a poner. Te veo el 2 de octubre aquí en el Halcón. En Super Libre, sin referee, encadenado, como quieras, como quieras. Bueno, señoras y señores, ahí está, en la próxima fecha, que va a ser 2 de octubre, ya se fueron a las manos, y está más que caliente esta rivalidad ahí, se enganchan ambos gladiadores, y Resplandor Junior repartiendo, candela, vienen arriba, arriba todos y cada uno, no, los van a dejar, el tiro es directo. ¡Tenemos duelo en Super Libre! ¡El próximo 2 de octubre! ¡Lo que va a ser esa lucha! ¡Ojalá! ¡Y nos regalen una contienda de apuestas! Ahí los tenemos, más que enganchados estos hombres, dándose candela, dándose, va a ser un duelo de pronóstico reservado. Ya respondió el Curita, lo derriba. Ahí se siguen dando, y la gente está
metidísima en la lucha. Y en esta rivalidad sobre todo, ya se vieron, ya se encontraron, ya hubo un encontronazo, ya hubo palabras de los dos, y gritos. El respaldo es para los dos porque está dividido el público. Muy pocas veces vemos esto. Y esta noche, en estos momentos, tanto el Curita como Resplandor Junior tienen un gran apoyo por parte de los aficionados. Pero cúmplele, no te vayas a esconder como Dogman. Van a plasmar su firma. Aquí está Resplandor Junior. Ahí está la firma de Resplandor Junior. Se lo va a llevar el mismo Resplandor. Qué contienda vimos, qué contienda tuvimos esta noche. Esta tarde está llena de emociones. Bueno, pues ya está, señores y señores, tenemos vuelo en Super Libre, ya está firmado. Continuamos, amigos de Lucha Libre Entre Nosotros, con este domingo de Lucha Libre desde el gimnasio Halcón Galáctico para todos ustedes. Esta fue la segunda lucha y nos faltan la lucha semifinal con Leyendas de la Arena Toluca y la estelar, que tendremos lucha de apuestas. Continuamos, amigos de Lucha Libre Entre Nosotros.